Si crees que es un problema quedarte sin wifi o no tener aire acondicionado, prueba a vivir un día en la Edad Media. Hoy en Hazte la Lista, ¿cómo sería tu vida si vivieras en la Edad Media? No tendrías ni idea de la hora que es. No tendrías relojes. Aún falta mucho para que se invente el reloj de bolsillo. Así que te regirías por el sol y tu reloj biológico. Comerías cuando tuvieras hambre y dormirías cuando se pusiera el sol. El resto del tiempo, trabajando. ¿Dónde si no? No sabrías leer ni escribir. Esta habilidad estaría reservada a los monjes y a algunos nobles. En la Edad Media solo el 10% de la población estaba alfabetizada y las historias se transmitían de forma oral. Así que lo más probable es que el único libro que vieras, y de lejos, fuera la Biblia de la Iglesia. No comerías patatas, ni tomates, ni tampoco fumarías tabaco. El descubrimiento de América en 1492 marca el final de la Edad Media y la proliferación en Europa de alimentos provenientes del Nuevo Mundo. Por supuesto, ni hablar de guardar los alimentos de forma adecuada. Como mucho, tendrías una tinaja dentro de otra y rellenada de arena, que servía para mantener los alimentos frescos durante algún tiempo. Eso sí, los animales muertos se colgaban de un gancho en la cocina. Tu esperanza de vida sería de 45 años. Y eso si no te mataba antes la malaria, la peste, la tuberculosis, un animal rabioso, el frío, un asaltante de caminos o un alimento en mal estado. La vida en la Edad Media era francamente dura. No tendrías baños en casa. Si vivías en la ciudad, te tocaba hacer tus cosas en un orinal y luego guardar su contenido en una tinaja. Cuando se llenaba, se vaciaba directamente en la calle. ¿Te imaginas el olor en Sevilla en pleno verano? Dormirías con tus padres y hermanos en una sola cama. Una habitación hacía las veces de cocina, comedor y habitación. Ah, y dormirías acompañado de chinches, pulgas y probablemente alguna que otra rata. Te habrías casado a los 13 años en el caso de ser un chico y a los 12 en el caso de ser una mujer. Y si además fueras noble, tu matrimonio estaría concertado por medio de un contrato desde tu niñez. La mitad de tus hijos habrían muerto antes del primer año y el 85% antes de llegar a la adolescencia. Además, muchas de las mujeres morían al dar a luz por infecciones o directamente desangradas. Te he dicho ya que la vida en la Edad Media era francamente dura. Y para terminar, la costumbre más tremenda de todas. Solo te bañarías una vez al año, concretamente en mayo, y utilizando el mismo agua para toda la familia. Si fueras el cabeza de familia, te bañarías primero, pero si fueras uno de los niños, bueno, yo de ti ni metería la cabeza en el agua. ¿A qué te alegras de vivir en el siglo XXI?